Buenas, Ayas, ¿qué tal? Bueno, pues desde la madrugada realmente, vosotros vais a ver un poquito más tarde esto, pues ya tenemos evento de celebración de Halloween y tenemos también unos especiales eventos nuevos, es decir, tenemos de todo, tenemos el banner de Goku Black LR al fin, que ha llegado hoy, es una locura, ¿vale? Tenemos los... O sea, hay un montón de historias, así que vamos a ir poquito a poco viendo lo que es la celebración de Halloween, ¿de acuerdo? Trick or treat, es truco trato, básicamente. Y bueno, pues tenemos varias cosas. De primeras, pues unas misiones especiales que las veremos, ¿de acuerdo? Bueno, primero el login bonus, que realmente ya de primeras el primer login nos dan 10 piedras, más ese solapa con el login bonus anterior de Goku Super Saiyan 3, de los Saiyans, y se solapa también con el nuevo login, o sea que yo ya ayer recibí 12 piedras, o sea que genial. Tenemos este evento especial, ¿de acuerdo? Del Candy Miss Shave de Buu, que luego veremos de qué va un poquillo. Tenemos el banner de Goku Black LR, que sale como feature, ¿vale? Sale como unidad de Scouter, por lo cual hay una probabilidad un poquito mayor de sacarlo. Luego tendremos a partir del día, el del día 5, que bueno, que sabéis que en España será el día 6, porque es al día siguiente, el banner de Dragon Ball Fusions, que en lo personal os voy a recomendar tirar al menos un multi. ¿Por qué? Porque estas fusiones son fusiones de danza y van muy bien para el team de Gogeta Super Saiyan 4. Entonces, si tenéis a Gogeta Super Saiyan 4, si lo tenéis, yo sí que os recomiendo tirar al menos un multi para este banner y tener un equipo ya completo y redondo. Luego tendremos, ojo, el Prepare for Battle de Bulma, ¿de acuerdo? Ya que este es el evento previo al torneo, ¿de acuerdo? Este evento lo tendremos desde el día, también desde el día 5 en España, el día 4 en América, hasta el día 9 en América, el 10 en España. Y justo a partir del día 10, porque el 9 es en América, el 10 es en España, tendremos el nuevo torneo mundial que durará hasta el día 13 en América, hasta el 14 en España. Entonces tendremos un torneo también de 4 días esta vez, ¿de acuerdo? O sea, un poquito más corto de lo habitual, lo cual se agradece. No hay datos del torneo, es decir, no sabemos quién va a estar en el torneo, qué no, si van a hacer algo diferente o no, pero hay torneo. Así que hay que darle mucha caña, ya sabéis que os prepararé un stream diario, ¿de acuerdo? Cada día haremos un directo con el World Tournament y a ver qué tal funcionará. De hecho, creo que me pillan menos un día libre por ahí en medio, así que guay. Y bueno, pues vamos a ver también un poquito las cosillas, ya que este evento especial, ¿vale? Parece ser que en este mapa podremos sacar a este personaje, ¿vale? El cual, pues sabéis que es el caramelo de Bellito, por supuesto. No hay mucha misteria, la sabemos todos. Y también podemos sacar este support ítem, ¿de acuerdo? Este ítem de soporte, que es que aleatoriamente cambia esferas de ki a físicas y aparte ataque más 5% por cada esfera de física que consigues durante ese turno. O sea que para hacer nukes está muy muy guay. A ver si sacaran más tipos de estos, porque por ejemplo sacar uno que vaya a inteligencia, imaginaos esto con hoja LR, sería una locura. Eso yo voy a hacer aquí ahora mismo con doble líder de Baby Super Saiyan. O sea, el Baby este, el mono, el que tiene el Dokkan Awaken. Gohan LR por medio y tal. Eso puede romper el juego. Así que nada, luego sabéis que aparte hay que conseguirlo en la casilla de interrogación, ¿vale? Puede aparecer algo que haga que tu corazón salte, como dice esto, ¿de acuerdo? Así que tenemos aquí varias cosillas por aprender. Luego los sumos, como os he comentado, el Halloween bonus, vamos a verlo rápidamente. Ahora vemos el sumo, que es lo último. Y bueno, pues como podéis ver, como hemos dicho antes, pues durante el primer login nos van a dar 10 Dragon Stones, 31 ítems de entrenamiento, 3 Ghost Ashes y un ítem de... Y una localización de entrenamiento, lo cual, bueno, pues tenemos aquí de todo, muchas piedras en total, ¿vale? Imagino que si son, pues eso, pues 15 días de bonus, pues 15 Dragon Stones que nos sacamos en total, más las 10, o sea, las 25. Ya digo, no es que den 25 piedras de golpe, es que han dado 10 y luego van a dar 25 a lo largo de los 15 días que tiene el login bonus. O sea, en total, después de que terminen todos los login bonus, tendremos unas 25, 26 piedras máximo. Y bueno, pues te dan cosillas también, ¿vale? Y los personajes de Baba Shop tienen rebirth ahora, ¿de acuerdo? Ya los analizamos en un vídeo, que podéis buscarlo, los rebirth de Baba Shop. Los busquéis en mi canal y los tendréis fácil. De hecho, se consigue con esta medalla de Ghost Asher, ¿vale? Que la podéis encontrar en Baba, ¿de acuerdo? Por Zenith. Bueno, también nos han puesto también en el Pilaf Drops, pues unas ofertitas, ¿vale? Que esto también, al menos lo han hecho interesante esta vez. La podemos comprar solo 3 veces. Y bueno, vamos primero a la Baba Shop, ¿vale? Por las dos cosillas, por la medalla, ¿vale?
Y ahora iremos al Pilaftrop. La medalla cuesta 1.000.000 de cenis, ¿vale? La tendremos ahora aquí abajo, yo ya la he comprado antes. 1.000.000 de cenis, ahí va, aquí está. ¿Vale? 1.000.000 de cenis que cuesta la medalla y cada 24 horas podemos comprar un arroyo en las medallas de Satán, ¿vale? Del LR Satán, pues parecido, o sea que tenemos que comprarla durante 5 días y tendremos esa recompensa, ¿de acuerdo? Y luego pues el Pilaftrops, que nos han puesto esta oferta, lo cual no me parece mal tampoco, está decente porque son 11 euros, ¿vale? Que es ahí más o menos picando, pero te dan al menos 20 Dragon Stones y te dan pues unas cuantas en Zuten de Gostas. O sea, te dan unos cuantos ítems y te dan lo más importante, es para mí sería esto, ¿vale? Pero tampoco tanto. Realmente se lo merece la pena por las Dragon Stones, ¿vale? Pues si ahora mismo que no hay oferta, pues casi sale casi a cuenta. A un, pues sí, casi a euro cada par de Dragon Stones, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se puede tirar algo por ese tiro, ¿de acuerdo? O sea, ahí son 20 Dragon Stones. Y oye, pues si te da para hacer algún multi o lo que fuera, pues lo podríais comprar, ¿vale? Tenéis un montón de tiempo para comprarlo. Y lo máximo es que solo tenéis 3 veces de máximo. Aparte, ¿vale? Como hemos dicho, Summons, ¿vale? Está ya el banner de Goku Black LR. Y ojo, porque como se llaman en inglés, es un false feature, ¿vale? O sea, un feature, un personaje feature en inglés, es un personaje que está en el Scouter, que está patrocinando, por así decirlo, de alguna manera. El banner, estos personajes, ¿vale? Generalmente, sabéis que como ya lo expliqué en el banner en el vídeo de cómo funcionan los banners de Dragon Ball Dokkan Battle, es un 10% aproximadamente de conseguir un SSR, ¿de acuerdo? El cual se divide en dos. En una parte, los que están en el Scouter, que se divide en un 5% entre todos estos personajes, y otro 5% para los que aparecen fuera del Scouter, o sea que toda esta lista de SSRs. Hay que dividirlo entre un 5%. ¿Qué pasa? Que si hubiesen, por ejemplo, 5 personajes solo en el Scouter, ese 5% se divide entre 5 y es un 1% por cada uno. Aquí hay que dividirlo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Bueno, 15. Entre 15, o sea que está aproximadamente entre un 0,5%, 0,6%, 0,4%. Más o menos, matemática rápida, ¿vale? Si no me hagáis mucho caso. Y luego los SSRs también van a salir un montón en este banner. Estos, al menos este es útil y este es útil para subir a los otros Whises y este para Goku y los Goku World, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente esta es la historia, ¿de acuerdo? Sabéis que tenéis podéis conseguir a Goku Black. De hecho, yo ya he visto pulls de gente sacando a Goku Black y os animo a tirar, ¿vale? Al menos alguna Dragon Stone, porque tiene más probabilidad de lo que en un principio se pensaba. Que sabéis que si un LR sale en un ban, pues da un 0,01% de salir. Imagino que aquí también estarán LR Majin Vegeta, LR Broly y el otro LR que es Gohan LR. Por aquí también tendrán que estar. A ver si los encuentro así rápidamente. En los últimos, que suele estar siempre además en los últimos. Fijaos la cantidad de SSRs que hay. Es una locura. O sea, normal que entre un 5% pues esté ahí. Vale, Trunxenoverse. Pues no los veo así de primeras. Puede ser que no estén, puede ser que no estén. Dejadme abajo en los comentarios. Bueno, mira, Darles ahí es Majin Vegeta, Broly y creo que... No, este es el Gohan Kid Tech, vale. Majin Vegeta y Broly están seguros. Gohan no lo sé, ¿de acuerdo? Gohan no lo sé. Dejadme abajo en los comentarios si está. Y así también lo tenemos más claro. Pero bueno, ya os puedo confirmar que aquí aparecen Darles ahí es a Woken, que es Majin Vegeta, y a Destiny Richard, que es Broly. El LR, vale, pues nada, Saiyans, de hecho creo que está todo aquí. Ahora vamos, porque también hay unas cuantas novedades en la japonesa que las voy a comentar rápidamente en el próximo vídeo que va a salir, pues imagino que más o menos cerquita de este o en el horario habitual de las 11 de la noche, como hacemos siempre. Pues nada, Saiyans, muchísimas gracias por estar aquí, dejar vuestro like, suscribiros para más y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!